damos comienzo a la audiencia de conciliación y no sé cuál de las partes, de las directas de Subasta, tiene la palabra. Se resolvió no aceptar la propuesta, ¿no es cierto? Porque no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros queremos que sea la justicia. Que si lo que se hizo en el segundo juzgado no se queda, que hoy no estuvo mal, ¿no es cierto? Es lo que nosotros, la cooperativa, queremos. No queremos llegar a hacer lo que hacen la cooperativa. Queremos saber lo que se ha hecho, que no estuvo bien, no estuvo mal. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Amaya, asociado de la cooperativa La Terre. Bueno, en el día de la fecha se realizó una audiencia de conciliación con América Angarli, pero no se llegó a ningún acuerdo. O sea, la propuesta que ofrece América Angarli no es lo suficiente como lo que nosotros pedimos. Y bueno, hay un cuarto intermedio hasta el miércoles y bueno, ahí presentaremos nosotros la propuesta. Pero, o sea, nosotros queremos seguir trabajando acá en la cooperativa porque es el sostén de nuestra familia. Nada más.
¿Y el cuarto intermedio de cuánto sería? Yo lo tomaría, o sea, lo haría de unos 20 días, sobre todo porque entendemos que debe recuperarse el doctor Ferro. Lamentablemente muchas de las conversaciones o de las negociaciones que se han dado han sido con él directamente y no se han expresado en el expediente, entonces no podemos realizar la audiencia sin que haya estado él quien ha tomado esto. Nosotros creo que para ser prudentes deberíamos pedir un cuarto intermedio para una nueva audiencia entre 20. Bueno, yo llevo 7 años trabajando acá y la verdad que es muy bueno el trato. No solamente es trabajo por temporada, tenemos trabajo todo el año y no queremos dejar de trabajar y queremos seguir adelante y saber que nosotros apoyamos a la cooperativa. Así que queremos seguir adelante y desde ya muchas gracias y nos apoya. Hemos enterado de la conciliación que hubo esta mañana. La verdad que nosotros queremos seguir adelante, ha sido mucho esfuerzo todo lo que hemos hecho para producir la fábrica y la verdad que tenemos muchos proyectos por delante, queremos seguir, no queremos bajar los brazos y la verdad que es mucha gente la que se va a quedar fuera si esto no llega a un acuerdo razonable.